Hola, muy buenas tardes, noches. Estamos de nuevo poniendo un tema sobre la mesa. Hoy vamos a hablar de una de las manifestaciones más detestables de la indisciplina social. Hablamos del vandalismo, esa acción que algunos deciden hacer, a veces por embullo, otros por falta de educación o de formación en valores, que arranca con la propiedad, lo mismo social que personal, que no les pertenece, con lo que no es parte de lo que le pertenece, y la destruye, la, digamos que la rompe por donde crea que no puede servirle a nadie, o sencillamente carga alegremente con ella. Usted puede incorporarse a nuestro diálogo, siempre digo, cuando ponemos un tema sobre la mesa, llamando al 831-2484. Enseguida voy a presentarle a nuestros invitados de esta tarde-noche, y los invito ya a acompañarnos, poniendo este tema sobre la mesa, una parte de un gran tema, el vandalismo sobre la mesa. Acompáñenos. Una mesa de estreno en cuanto a panelistas. Hoy está por primera vez, y digo primera, y espero que no sea por supuesto la última, sino solo la primera, la doctora Aurora Vázquez Penelas. Ella es socióloga, profesora de la Facultad de Filosofía e Historia de la Universidad de La Habana, una persona que trabaja también dando seguimiento al estudio de las acciones en la comunidad para enfrentar la indisciplina social. Y además está Ricardo Ronquillo Bello, subdirector del Diario de la Juventud Cubana, Juventud Rebelde, uno de los órganos que más está cooperando, colaborando con este tema nuestro, con estas mesas redondas en que ponemos temas sociales sobre la mesa. También de Juventud Rebelde es Lázaro Miranda, más conocido por Las Caricaturista, que estará también poniéndole a las ideas la gráfica que suele acompañar. Adán hoy no está con nosotros, pero está Las, ya Las está trabajando para que ahorita podamos ver algunas de las cosas que, de la manera que ellos interpretan también el tema que hoy ponemos sobre la mesa. No digo más, quiero que, a diferencia de otras veces, abramos hoy nuestra mesa redonda de un tema social sobre la mesa con la sección Infraganti. Tenemos las fotografías de Ismael Francisco, fotógrafo de nuestro sitio Cuba Debate, y también de Roberto Garaycúa, que es fotógrafo de la Mesa Redonda. Con estas imágenes, que pueden decir muchas cosas, más que mil palabras a veces, estamos abriendo ya el vandalismo sobre la mesa. A ver, ¿qué ciudad o ciudades queremos si esto se convierte en la norma? Eso de escribir en cualquier pared, de rasparlo todo, de arrancarle las ruedas a los latones de basura, de destruir los cestos de basura, de arrancar los cables y los equipos del teléfono, de arrancar las maderas de los bancos en los parques, de llevarse literalmente el pedazo de mármol que sostiene un banco durante años, a veces durante siglos. Creo que podemos empezar hablando, Ronquillo, de qué cosa. Ustedes, por ejemplo, que en Juventud Rebelde lo han abordado desde la perspectiva de investigaciones más generales, ¿no?
claro, más amplia de la indisciplina social. A veces se asocia a la juventud con actos vandálicos. ¿Caracterizarían qué cosas exactamente, a qué podemos llamarle actos de vandalismo? Anlin, yo creo que lo primero que deberíamos puntualizar es que el vandalismo es un fenómeno tan antiguo casi como la humanidad o la sociedad dividida en clases. E incluso no se puede considerar el vandalismo como un fenómeno típicamente cubano ni nada por el estilo. Es un fenómeno universal, está presente en prácticamente el mundo entero o en el mundo entero. Y realmente incluso se puede decir que la etimología de la palabra ya indica, vamos a decir, lo añejo, que es el término y el fenómeno como manifestación de la vida de los seres humanos. La palabra está asociada con unas tribus germánicas que eran muy invasivas y ocuparon parte de la península itálica, ocuparon parte del norte de África, ocuparon parte de España. Eran de los llamados bárbaros, aunque las definiciones a veces no son buenas, porque tú sabes que eran los romanos los que llamaban bárbaros a las tribus germánicas, ¿no? Claro. Entonces habría que ver con qué connotaciones los hermanos llamaban bárbaros a las tribus germánicas. Pero bueno, lo que sí es cierto es que estas tribus invadieron varias regiones del mundo. Incluso hay una región de España que hoy se llama Andalucía y que fue ocupada por los vándalos, y también saqueada por los bárbaros, su patrimonio cultural, como ocurrió con Argelia, como ocurrió con Roma, y llegó a llamarse Vandalia en un primer momento la región de Andalucía de España, heredera del nombre de estas tribus germánicas. Ahora ya por primera vez el término se usa durante la Revolución Francesa. Es un obispo francés que participó en los debates de la constituyente de la Revolución Francesa en una carta a los constituyentes donde nombra por primera vez ya la palabra vandalismo, asociada a los actos que se estaban cometiendo en ese momento contra el patrimonio religioso francés a partir de los conflictos que sabemos que la Revolución Francesa tuvo con... Me parece importante, tú decías, no es un fenómeno cubano, no es un fenómeno actual, es un fenómeno que tiene largas raíces en la historia, pero casi siempre ha estado asociado a la destrucción de la propiedad, sí, de alguien o del Estado. Sí, lo que lo hace común en cualquier sociedad es esta agresión al patrimonio social, al patrimonio colectivo, a la propiedad colectiva, a la propiedad social. Eso claro, es lo que lo hace común en cualquier sociedad, no importa el origen o las condiciones ideológicas de esa sociedad. Claro, lo importante porque el hecho de que se practique en tantas sociedades por ahí no quiere decir que nosotros decidamos que, bueno, nos tocó un pedazo de ello. El problema es cuando es incompatible con el proyecto de sociedad que uno pretende levantar. No, doctora, usted sabe de eso más que nosotros. No, claro, efectivamente, hay una situación que hay que, digamos, ubicarla en nuestro marco, ¿no? Y es que nosotros utilizamos muy a menudo el término maltrato a la propiedad social, y también en este caso es válido maltrato a la propiedad privada, como una forma de mencionar y de marcar ese vandalismo. Debo partir del hecho de que yo no soy jurista y por lo tanto no quiero involucrarme en las definiciones de si es ilegalidad, indisciplina social. Yo pienso que va mucho más allá de la indisciplina social, pero lo abordo desde el ángulo sociológico. Y pienso que este es un fenómeno que lacera profundamente la cohesión social. Y la lacera en el sentido de que provoca una serie de rupturas al interior de los barrios, al interior del propio tejido social, que necesariamente se siente afectado por todas estas expresiones de destrucción. Expresiones de destrucción que van a alterar las imágenes que tiene la población de su área, ya sea una comunidad urbana, que en general es donde más se visualiza, pero no donde únicamente sucede, también en las zonas rurales. Pero lo cierto es que esto también forma parte de una afectación al medio, muy importante. Una afectación al medio
que tanto va a alterar ecosistemas, que también, porque esos destrozos también pueden encontrarse en cuevas, también puede encontrarse en espacios que deben ser preservados desde el punto de vista natural, no solamente para que lo disfrute la población que vive allí, también es necesario que se disfrute porque pueden ser y van a ser también un patrimonio de utilidad para la industria turística en Cuba, y nadie tiene derecho a lacerar. Sí, tú querías decir algo. Sí, Arlene, a mí me parece que el vandalismo es como una sociedad que comienza a agredirse a sí misma. Sí. Eso es lo más preocupante. Vamos a comparar el cuerpo social con el cuerpo humano. Claro que sí. Te haces heridas, te destruyes a ti mismo. Estábamos viendo caricaturas que incluso Adán se está incorporando vía correo electrónico con sus caricaturas, y una de ellas era cómo desapareció de un parque de La Habana. Desapareció la estatua de Strauss, que era además, algunos decían que era incompatible con el lugar porque era demasiado sonora. Aquí está estatuas que han sido robadas literalmente. Recuerden cuando desapareció la de Strauss, pero está la caricatura, exactamente la que nos mandó Adán, que ocurrió en la esquina de Línea y G en El Vedado, en La Habana. Todavía la gente se escandaliza y creo que no ha aparecido, ¿no? No, creo que no apareció. Creo que nunca apareció. ¿En qué se utilizó? ¿Quién consideró que era más importante para su industria personal, claro, que para el disfrute de él mismo como ciudadano? Claro que sí. Yo creo que el vandalismo, como te decía ahorita, tiene esa expresión tan negativa de una sociedad que se agrede a sí misma. Y tiene además distintas expresiones. O sea, yo creo que el vandalismo es como una expresión de la crisis que ha vivido la sociedad cubana en los últimos años. Y esa crisis ha desembocado también en una crisis moral, en una crisis espiritual y en una crisis ética. Y por lo tanto, la gente no actúa de la misma manera que actuó en un determinado momento frente al patrimonio e incluso frente a la solidaridad colectiva. Porque esta es una sociedad que se creó con una concepción de la solidaridad colectiva, de la responsabilidad social. Y sin embargo, en los últimos años se ha fracturado de alguna manera esa concepción de la solidaridad colectiva. Y yo creo que el vandalismo es una expresión de eso. Sí, es un acto de egoísmo, claro, extremo. Pero vamos a la calle con Oscarito Figueredo, que recogió opiniones. ¿Qué piensa la gente? Vamos a ver qué piensa mucha gente. Yo espero que entre los entrevistados, por supuesto, no haya ningún vándalo. ¿Qué opinión tienen sobre los actos de vandalismo que aparecen en nuestra sociedad, que sobrecogen, que asustan, porque como decían nuestros invitados, son expresiones de fractura en el tejido social, heridas que se hace a sí mismo nuestra sociedad? Creo que eso es una actitud negativa que no se puede asumir en la sociedad, ya que esas personas están contribuyendo con el desorden de la sociedad. Y eso va contra esas personas y contra los demás que son los que se afectan con esto, contra el servicio público, contra todas esas cuestiones. Que esas mismas personas te dan una mala contesta. Cuando uno los regaña, como te responden, como si a uno no le importara, como si uno no debiera hacer eso. Y en realidad se nos importa porque la voz es un medio que todos utilizamos. Las personas hacen eso porque están aburridos, quieren escribir su nombre para que lo vean. Diversión. Pero eso no es ningún nada lindo que tenga mi nombre, porque yo pongo mi nombre. La única que se llama Caterina soy yo, no soy yo. La gente lo pone porque quiere. Que como en cualquier otro país, que hay también hechos vandálicos, eso hay que sancionarlo, hay que castigarlo y hay que reeducarlo. No, pero no somos todos jóvenes, hay también personas mayores que también forman parte de esa indisciplina, que los he visto yo. Esa gente hay que aplicarle una medida, tomar medida con ellos y una multa, no sé. Ay, mija, eso nadie lo va a quitar. A mí misma me robaron el celular una vez y no apareció más nunca, ni se hizo nada tampoco. Hay personas que quizás el salario no les alcance para vivir, no tienen una buena situación económica. Y se dan vandalismo y que no es la mejor opción. Toda sociedad tiene hecho vandalismo. No hay excepciones, todas. Y aquí se ve poco. Aquí es donde menos se ve. Realmente la culpa de que haya algún tipo de vandalismo la tenemos nosotros mismos, los más viejos.
porque no hemos sabido educar de forma adecuada a los jóvenes y le permitimos cosas y le ocultamos cosas que no deben ocultarse. Pero las cosas hay que cuidarlas, porque si no, no vamos a tener nunca. Y empezamos a hablar que no, en este país nunca hay nada, pero no, sí hay, pero debemos cuidar lo poco que tenemos, lo tenemos que cuidar. Y la calle puso dos asuntos importantísimos sobre la mesa. ¿Son jóvenes todos los vándalos? No, yo creo que no. Eso es como considerar que son jóvenes todos los que dicen malas palabras o todos los que incumplen las normas sociales. O sea, yo creo que en estos años también, no sé por qué razón, habría que estudiarlo psicológicamente, los estudiosos deberían encargarse de eso, se ha desarrollado cierta tendencia a culpar a los jóvenes de muchos fenómenos de la sociedad cubana. Y yo creo que no. Yo creo que sí, los jóvenes cubanos, como parte de la sociedad cubana, están inmersos en todos los conflictos y contradicciones que está viviendo y está padeciendo nuestra sociedad, pero ellos no son los que ejecutan o desarrollan todas las acciones negativas que tienen lugar en nuestro país. Todo lo contrario, yo creo que los jóvenes forman parte de los mejores proyectos de construcción que tiene la sociedad cubana. Se dice, por ejemplo, que en la adolescencia, muchachos que tienen muy buena formación, pero embullados por el grupo, para cualquier tipo de acción de diversión personal, puede llevar a... ¿Usted ha encontrado eso en sus investigaciones, doctora? Hay que deslindar aquí un par de cosas. En principio, es efectivamente cierto que los grupos etarios tienen determinados momentos de desarrollo y a partir de eso también características de su comportamiento. Pero decir o pensar que por el hecho de que está el adolescente en el momento de ruptura con los patrones de su familia, que no en todos los casos es así, pero bueno, tratando de buscar un distanciamiento de lo que hasta ahora han sido normas muy estrechas y de subordinación a sus padres, y que está en este momento en el reforzamiento de su identidad personal. Pensar que eso es sinónimo de que los conduce inexorablemente al vandalismo, creo que es una absolutización que no va por ahí. Sí creo que es importante tener en cuenta que sí se ha producido, como decía el profesor, hay una naturalización de ese tipo de reacciones. Y eso se escuchaba en las mismas manifestaciones de algunos de los entrevistados que decían, ay, pero si eso se no tiene solución. No tiene solución. Si se los dice, son capaces de decirle a uno una mala respuesta. Esto significa que lamentablemente se ha venido entronizando como una naturalización del fenómeno, con lo cual se dificulta mucho más la reversión del fenómeno. Hay otro elemento importante que también creo que habría que tener en cuenta, y es que lamentablemente en ocasiones nosotros observamos un refuerzo de los elementos identitarios negativos. Es decir, eso pasa en tal barrio, pero es normal que pase allí, porque allí siempre pasan esas cosas. Es normal porque aquel es un barrio malo, y creo que a partir de que los estereotipos... De que es un barrio marginal o de actitudes marginales. De identidad, marcado, no en lo que identitariamente puede ser bueno, porque en todos los barrios también hay elementos de rasgos identitarios buenos, sino aquellos que son malos se subrayan. Esos forman parte también de una naturalización del asunto. Y creo que a todo esto hay que traerlo a debate y hay que valorarlo porque está formando parte de los factores. Sí, yo diría que no solo de una naturalización, porque las expresiones del irrespeto a la propiedad pública en Cuba no son nuevas tampoco. Yo recuerdo, por ejemplo, que la primera vez que llegué a la universidad, llegué tal vez con una visión demasiado idealizada de la universidad. Pensé encontrarme con un lugar hermoso, con limpio, bien arreglado, con los baños enteritos y completos, lo que tal vez no había encontrado en otros espacios donde había estado, o tal vez en la enseñanza precedente. Sin embargo, tengo que reconocer que mi primera impresión fue negativa al llegar a la universidad. Me causó una mala impresión. Llegar a aquellos albergues que les faltaban tazas, les faltaban a veces donde lavarse las manos, los lavamanos. Y
en ese choque con esa realidad me hizo en aquel momento entender que estaba pasando algo extraño. O sea, que no es un fenómeno nuevo. Ahora, lo más peligroso es que el fenómeno en los últimos años ha ido creciendo y se ha ido diversificando. Y ha ido tocando espacios de la sociedad cada vez más peligrosos, incluso hasta para la vida de los seres humanos. ¿En qué periodo estudiaste en la universidad? Bueno, en los años 80, finales de los 80. Estamos hablando de la Universidad de Oriente. De la Universidad de Oriente. La misma donde estudié yo. Efectivamente. Y te puedo decir que las becas en esa época eran excelentes y tenían muy buen cuidado. Una de las cosas que yo identifico con vandalismo es que usted llegue, que es raro llegar a un lugar donde los baños tengan las llaves, donde los así no hay alguien que cuide, no hay papel sanitario en ningún baño, ni de una escuela, ni de un centro superior, no puede darse ese fenómeno. Me parece que es importante, pero tiene que ver con lo que apuntaba Aurora, que lo vemos como natural y vamos terminamos aceptando que en los baños públicos la llave se la hayan llevado, el espejo se lo hayan llevado, aunque haya 10 CBP en la puerta. Y hay, digamos, testimonios muy próximos de cuánto pasa eso en nuestra sociedad. Yo les propongo ver un material que nos ofrece, que nos ha preparado el periodista Bernardo Espinosa, que tiene que ver con las manifestaciones de vandalismo más comunes que se están viendo en los últimos tiempos en la sociedad cubana. Piense cuántas veces usted ha sido testigo de este tipo de actos. Estos ómnibus, en el momento en que fueron paralizados, llevaban menos de un año en explotación. Son medios que en esos instantes dejaron de cubrir sus rutas a consecuencia de manifestaciones de maltrato a los bienes del Estado y de nocivas conductas. La cantidad de ómnibus que tenemos hoy disponible en la capital no satisface la demanda de transportación de la población y encima de eso nos vemos afectados en disímiles ocasiones por la indisciplina social a bordo de los ómnibus, lo que provoca tener que paralizar por no menos de 7 días ómnibus para repararse. Llámese apedramiento, lanzamiento de objetos, personas que alteran el orden a bordo de los ómnibus, fuman, ingieren bebidas alcohólicas, rayan, escriben los ómnibus cuando se le llama la atención, alteran el orden, lesionan pasajeros y causan daños a un ómnibus. Entre enero y octubre del actual año, más de 100 hechos de indisciplinas provocaron la paralización de igual número de equipos en La Habana. La Dirección Provincial de Transporte en la capital ha creado un sistema para enfrentar cada caso. Un ómnibus dañado no permanece menos de 5 a 7 días en reconstructora. Si está la pieza en el país, estamos hablando de los altos costos de los parabrisas, de las ventanillas, de las losetas, hay que importarlas. Eso no demora menos de 30 días en traer una pieza de ese tipo, un componente de ese tipo, así como el trabajo de reparación, mantenimiento, chapistería que hay que hacer, y saca el ómnibus de servicio en no menos de 4 a 6 viajes en el día, lo que afecta a una cifra considerable de pasajeros que se dejan de transportar en la ciudad. Esto es una guerra sin cuartel que venimos desarrollando desde hace un tiempo hacia acá, de conjunto con los órganos de enfrentamiento del Ministerio del Interior, con la población, incluso hasta con las escuelas. Hemos venido desarrollando acciones técnicas, como por ejemplo se le instaló a los celulares en los ómnibus a la confronta. La flota de equipos Yutón de la empresa de ómnibus nacionales, después de concluir sus viajes, igualmente refleja el efecto de las indisciplinas y de las violaciones del reglamento de la entidad. Estas imágenes, captadas en la base Sandino, reflejan el irrespeto de los pasajeros a las normas de higiene establecidas, violaciones que favorecen la reproducción de insectos dentro de los ómnibus. Este tema es la principal insatisfacción de los clientes que reciben el servicio de ómnibus nacionales. Nosotros estamos convencidos que radica en la actitud del hombre, tanto para la indisciplina que se cometen arriba de los ómnibus, como para el comportamiento de nuestras tripulaciones a la hora de transmitirle a los pasajeros la necesidad de cuidar la higiene del ómnibus. Nosotros destinamos aproximadamente unos 40.000 CUC anuales a todo el tema de aseo y higienización de los ómnibus. De ellos, más de 10.000 corresponden a insecticidas para poder eliminar los insectos que polulan dentro de nuestros ómnibus. El delito y las ilegalidades también generan afectaciones a la seguridad vial. El robo
con relativa impunidad de las estructuras metálicas y materiales de las estructuras en los puentes, es un fenómeno asociado a las indisciplinas sociales. Los órganos estatales y del gobierno tienen en marcha un programa que busca reforzar el enfrentamiento a estas conductas. Como expresó el presidente cubano, general de ejército Raúl Castro Ruz, la pérdida de valores éticos y el irrespeto a las buenas costumbres puede revertirse mediante la acción concertada de todos los factores sociales. Bernardo Espinosa, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y yo espero que todas las personas que están viendo nuestro programa hoy con el vandalismo sobre la mesa reflexionen en qué medida tienen un pedacito de responsabilidad, porque vieron a alguien cometer esos actos o porque vieron que podrían proliferar actitudes de ese tipo. Yo la relaciono también con la desidia, con dejar que las cosas pasen, con dejar que alguien de nuestro entorno, puede ser un familiar muy joven, destruye algo y no le llamamos la atención, no le alertamos sobre el valor de cuidar las cosas. Pero yo quiero ir vía línea telefónica, hoy micrófono abierto, incorpora a otro panelista, que es el reverendo Raúl Suárez. Raúl Suárez es una persona queridísima en un barrio que tuvo muchas veces un nombre que la gente asoció a la marginalidad. Hablo de Pogolotti y él habla con muchísimo orgullo de Pogolotti. ¿Pastor? Sí, aquí estoy. Bueno, gracias por aceptar nuestra invitación a que se sume a la mesa y quería precisamente como director del Centro Memorial Martin Luther King, ubicado en una zona que, como decía, es un barrio que algunos consideran marginal. Ustedes han tenido un trabajo comunitario que me parece importante. ¿Hasta qué punto es revertible? ¿Se puede revertir? Estoy diciendo quizás, utilizando mal la palabra, ¿hasta qué punto sí se puede revertir una situación de vandalismo, de actos de indisciplina social, cuando pueden ser el carácter de una comunidad y se identifica así en la sociedad? Bueno, en primer lugar, yo considero que no solamente debemos pensar en el enfrentamiento, en medidas represivas, tenemos que tener presente también lo que yo llamo el desafío ético, que no es otra cosa que aplicar aquel principio que el compañero Fidel nos alertara precisamente en el mismo inicio del periodo especial, cuando él nos decía que a partir de este momento, en cada uno de nosotros tendremos que pasar por un crisol, que es el crisol de la vida cotidiana, donde puede brotar de nosotros lo mejor y puede brotar también nosotros lo peor. El énfasis de nuestro trabajo ha sido soplar sobre ese ángel que todos llevamos dentro y no solo pensar en el demonio que llevamos por dentro. Hay que soplar. Y ese soplo tiene que ser el desafío ético. Y los valores no vamos a lograr que se generalicen, se recuperen y se fortalezcan solamente cuando llegamos al barrio para hablar de los valores que queremos que tenga nuestro barrio. Tenemos que desafiar éticamente, moral y espiritualmente, y en ese sentido, un barrio triplemente discriminado por ser negro, por ser pobre y por practicar y tener creencias religiosas que no eran católicas ni protestantes. En ese sentido nos acercamos, y nos acercamos no para aislarnos de las organizaciones del barrio o competir con ellas, sino unir esfuerzos. La unidad del barrio es esencial. Y en ese sentido, desde el año 1993 nos dimos a la tarea de unir esfuerzos, en primer lugar, a partir de la tormenta de llamada del siglo, cuando muchas viviendas fueron afectadas, y ahí, uniendo los esfuerzos con todos los factores del barrio, iniciamos el proceso de reparar viviendas. Con la presencia de Pastores por la Paz, que fue algo esencial en el fortalecimiento ético, moral y espiritual de nuestro barrio,
porque llegaba la caravana y nosotros nos metíamos en el barrio, en la Isla del Polvo, y allí para apoyar, inclusive en algunas cosas que nos criticaban, como fue el hecho de favorecer el surgimiento del grupo Alafia. Y este grupo entonces empezó a ser el grupo del barrio, y llegaba la caravana y entonces nos reuníamos en la misma Isla del Popo. Allí ellos actuaban, los extranjeros dejaban sus cosas como camaritas fotográficas y otras cosas ahí cuando eran llevados a bailar, y uno oía la voz de alguien que decía: ojo, aquí no se puede tocar nada, porque a la iglesia y al centro no se le puede hacer, perdone la palabra, una mierda. Y ellos cooperaban. Entonces, año tras año, la presencia de los Pastores por la Paz fue un desafío ético a nuestro barrio. Pero además, Lucio inició el proyecto de construcción de vivienda en nuestro barrio, que en poco tiempo llegamos a tener 63 nuevas viviendas, organizándonos juntos allí, mujeres, niños, ancianos, las organizaciones del barrio, las mujeres ocupando un rol no solo de dar alguna meriendita o algún apoyo, sino en la dirección de proyectos, de grupos gestores. Luego entramos en la reparación de ciudadelas, donde allí las mujeres eran mayoritarias en el grupo que organizaba el trabajo. Y como había que reparar las viviendas más malas, las familias salían de sus hogares y los vecinos las acogían, y allí dormían, se arreglaban, y de esa manera lográbamos la unidad de toda la familia. Entonces, para volver al principio, tenemos que desafiar ética, moral y espiritualmente. La educación familiar se tiene que unir con la escuela, y la familia, la escuela y los factores del barrio tienen que echar rodilla en tierra en la educación, en la formación, pero siempre buscando proyectos, buscando ideas. En eso los talleres de transformación integral han sido esenciales en ese sentido, es decir, de desafiar a la gente para que brote lo mejor de nosotros. Y finalmente decirle esto: los niños son un factor importante. A veces los adultos quieren que los niños sean como adultos, y los adultos no dan a veces mejor ejemplo. Los niños son los que pueden transformar la mentalidad del adulto y entonces echar hacia adelante en el barrio. Alín, la batalla se gana en el barrio. Y en ese sentido, la televisión, la radio, el gobierno, el partido, las iglesias, todos tenemos que unirnos para llevar hacia adelante un movimiento desafiante en lo ético, lo moral y lo espiritual, sin eliminar el enfrentamiento y otras medidas que hay que tomar. Esas son las cosas que quería compartir con los personas que están viendo el programa y también con ustedes. Bueno, pues muchísimas gracias, Raúl, como siempre. Yo creo que esa frase que nos recordaba de Fidel en el año 93, de que los desafíos económicos que plantearía el periodo especial serían un crisol donde emergería lo mejor de unos y lo peor también de otros, o lo mejor y lo peor de cada uno de nosotros. Gracias mil, reverendo, pero sobre todo porque, como él dice, no basta con hablar de valores, hay que practicar los valores, hay que enseñarlos. Y usted tiene un trabajo, la universidad está trabajando, apoyando el trabajo comunitario también, doctora, aquí en barrios de La Habana. En realidad la universidad tiene desde muchas facultades diferentes trabajo comunitario y trabajo de apoyo, de presencia en proyectos, y de una manera o de otra que, en definitiva, en todos los casos tributan al fenómeno de la prevención, es decir, a los procesos de prevención social. No, me interesa, ¿sabe por qué le hacía la pregunta? Porque hablando del trabajo que ustedes están haciendo, me decía que ustedes apoyan
planes del MININ, por ejemplo, acciones? Sí, en este porque momento. El MININ no se concentra solo en lo que le toca, que es también en la acción represiva que siempre tiene los cuerpos armados, sino el hecho de educar. Hay la comprensión de la institución en relación con la importancia de la educación. Sí, en estos momentos nosotros en la universidad ya estamos llevando adelante a partir de una vinculación de muchas facultades e incluso no solo de la Universidad de La Habana, también de otros centros de educación superior, lo que le llamamos el proyecto Alma Mater. Es una solicitud del Ministerio del Interior y a partir de sus necesidades, que al mismo tiempo son las de la sociedad cubana en sentido general, en función de la prevención, en función de la superación de una serie de problemas, como lo estamos viendo ahora, nosotros, facultad por facultad, estamos vinculándonos a esa... ¿Y cuál es la reacción de los estudiantes ante la participación en proyectos que intervengan directamente en transformar la comunidad? Es una reacción positiva, y más positiva será en la misma medida en que se involucren no solamente en los momentos de ejecución, sino también en aquellos momentos que son de, digamos, coprotagonizar transformaciones. Porque yo pienso que esto ha estado bien claro en la intervención que hizo el pastor Raúl Suárez. El problema de la transformación se gana en la coparticipación. Si hay una coparticipación de los miembros de las comunidades, la presencia de ellos no solo diciendo en donde tienen el problema, sino también involucrándose en su solución, también proponiendo alguna idea. Y las instituciones que deben reformular sus concepciones para poder escuchar lo que se está proponiendo desde esa base. Allí Pogolotti, la otra, el otro, en todos esos barrios hay experiencias, algunas más exitosas, otras menos, pero en todos los casos hay muchas cosas muy valiosas, experiencias a trabajar. Y a mí me gusta mucho también, es decir, nosotros destacamos lo que nos daña, lo que nos hiere como sociedad, y enfocamos hacia ahí para levantar la conciencia colectiva, pero lo que dice ella, lo que contaba Raúl Suárez, la propia preocupación, la existencia de espacios como este, lo que explica es que hay una preocupación general por el fenómeno. Las cartas que ustedes reciben, sí, las que recibe Granma. Claro, y los reportajes que se han ido haciendo en los medios de comunicación, que en un momento determinado no se estaba abordando. Ahora, yo quería referirme a un ángulo del asunto que tal vez no hemos abordado con profundidad aquí, es el tema de la responsabilidad institucional. Entonces, hemos estado enfocados sobre todo en la responsabilidad de los ciudadanos, de las personas al nivel del barrio, no sé qué. Yo creo que también hay una responsabilidad institucional. Yo recuerdo, por ejemplo, de la propia sección Acusa y Recibo del periódico Juventud Rebelde, que en algún momento José Alejandro recibió una carta de un lector después de haberse publicado otra carta de otro lector denunciando acciones del vandalismo sobre el transporte público, que entonces el lector hablaba de las condicionantes institucionales que favorecían los actos de vandalismo. O sea, por ejemplo, él decía que en una terminal, era una zona de La Habana, no recuerdo ahora lastimosamente dónde era, en una terminal donde habían entrado ómnibus nuevos, sin embargo no cumplían los horarios de la ruta, cuando venían las guaguas venían sucias, si la gente montaba por la puerta de atrás y no pagaba, ni el chofer ni nadie reclamaba. O sea, hay también una responsabilidad institucional que no se puede desconocer. Yo creo que también hay otro ángulo de este tema que va a favorecer el combate al vandalismo, porque hay otras expresiones del vandalismo que se dan, digamos, al interior de los centros de trabajo, al interior de las industrias, al interior. Yo recuerdo, estaba leyéndome hoy casualmente por la mañana, el caso de unos trabajadores de los ferrocarriles en Guantánamo que con los propios instrumentos de su empresa, se habían confabulado con otras personas y habían empezado a robarse de su propia empresa las traviesas y otros aditamentos de los propios ferrocarriles. Y uno dice, ¿cómo es posible que un trabajador agreda o atente contra la propia empresa
para la cual él trabaja, a la cual le da su salario, a la cual pertenece, a la cual se mantienen sus hijos. O sea, esas preguntas que son tan profundas. Y yo creo que también el propio Raúl hablaba en la última sesión del Parlamento del tema de la preocupación de que una parte de la ciudadanía esté viendo como algo natural el robo al Estado. Y yo creo que también el hecho de que se haya producido una diferenciación a veces a nivel social entre lo que es la propiedad estatal y la propiedad social, y entonces la gente a veces siente la propiedad estatal como algo muy lejano, como algo que le es ajeno, como algo que no le pertenece. Y entonces, o ha llegado al otro extremo de que la propiedad social quiere decir que es mío, es de cualquiera. Sí, es de cualquiera. Entonces puedo hacer con ella lo que yo estime pertinente. Pero yo creo que hay formas, por ejemplo, formas de organización de la propiedad y de gestión de la propiedad que el país está comenzando a introducir, que van a cambiar también cierta percepción social sobre estos fenómenos. O sea, por ejemplo, el tema de la propiedad cooperativa, los propios cambios que se van a hacer en la empresa estatal socialista, que van a incluir en una mayor participación de los trabajadores en los ingresos de esas industrias y una mayor realización social por parte de los trabajadores a partir de esos ingresos. Todo eso yo creo que ayuda y a buscarle soluciones más profundas a un tema al cual no le podemos dar ni subestimarlo ni sobreestimarlo. Ni darle respuestas, ni darle respuestas sencillas. Claro. No basta con que empecemos a acusar a la gente de que es vandálica y hace actos vandálicos. Hay que buscar respuestas complejas. Son fenómenos complejos que requieren respuestas complejas. Y respuestas no solo de los ciudadanos, también respuestas institucionales. No, yo creo ahí eso mismo que explicaban los funcionarios de transporte, es decir, es el cuidado, es la vigilancia, es el que cobra, el que maneja, ¿cómo se puede permitir que alguien eche la basura dentro del ómnibus en el que se va utilizando el servicio? Vamos a decir, hay una mala educación, hay un acto de incivilidad en esa práctica, pero alguien se lo tiene que prohibir, claro. Alguien lo tiene que sancionar. Yo quiero que veamos algo que se transmitió el sábado en la televisión cubana, sé que mucha gente lo vio, pero no sobra repetirlo. Gladys Rubio, nuestra colega, hizo un reportaje a propósito de un lugar, un número, el 106, al que se puede llamar para denunciar actos vandálicos, para denunciar actividad delictiva, que es importantísimo que volvamos a tenerlo porque además hemos estado en comunicación con la dirección correspondiente de la Policía Nacional Revolucionaria y debemos tener otro espacio sobre la mesa, sobre este mismo tema, pero para hablar de acciones que tienen ya que ver con el funcionamiento de la institución. Vamos a ver de nuevo, reitero, este reportaje de Gladys Rubio. El número 106 es una de las vías que activa el proceso de respuesta de la Unidad Provincial de Patrullas a las necesidades de la población en la capital ante alteraciones del orden como riñas, amenazas, música alta y delitos como robo, destrucción de la propiedad social o hechos de sangre. Este proceso comienza con la recepción de la llamada en el área de atención a emergencias del Centro de Información y Mando. Tengo una emergencia y están robando en el mercado de Avenida Norte, esquina Primera. Mándame un patrullero urgente ahí. Operadora 104 Tele. Hay una bronca como usted aquí, entre los locos que andan aquí siempre tomando aquí a frente ahí. Están tirando piedras, esas cosas. Están fajados estos borrachos que andan siempre. Dale. ¿En la vía pública? Sí, ahí mismo. Ordene, buenos días. Buenos días, andame. Mira, es que hay un muchacho que está metido, está abriendo una caja de teléfono ese, y está echando todo el menú en un papel. Manténgase en línea un momentico, ¿eh? Dale, sigue, espérese. La operadora transmite los datos de la llamada al área de mando. Allí, cada oficial tiene asignado un municipio. Disponen de una alta tecnología en cuanto a la ubicación exacta por GPS de los carros patrulleros en la vía pública. Monitorean su actuar y la concurrencia inmediata a las emergencias que son recibidas en este centro de información y mando. Son retos el tiempo y un desempeño profesional del personal de cada patrulla. Verifícame un litigio entre familia ahí. Una ciudadana que tiene dos niños salió desde ayer, lo dejó trancado entre la vivienda los dos solos ahí. Que localice la delegada, presidente CR, par de testigos y traerle ese posible los niños para la estación.
Al finalizar el turno, el proceder de todos se somete a análisis, incluida la actuación policial ante solicitudes que directamente hace la población al patrullero en su área. Nosotros en esas reuniones hacemos mucho hincapié al recorrido del carro, que lleva a cabo todas las acciones en función de la prevención del delito, neutralización y corte de cualquier manifestación que pueda ocurrir en ese lugar, que cree un clima de seguridad de la población, que la población vea ese carro patrullero como es el carro del área, como es el patrullero del sector donde realiza el patrullaje. Pero el área de atención a emergencias responde también a miles de llamadas que solicitan las más variadas informaciones. Sí, 4 tenés, buenos días. Buenas, mi vida, me hace favor, ¿usted podía darme el teléfono de la estación del Cotorro? 682-2116. 64 tenés, buenos días. Niña, a mí se me extravió la licencia de conducción. ¿Qué trámite tengo que hacer? Si se le extravió la licencia, usted tiene que llevar 3 fotos uno por uno y 15 pesos en sellos por cada categoría. Ok, muchas gracias. Que pase buen día. Igualmente, profesor. Accediendo a las bases de datos que forman parte de los sistemas de información del Ministerio del Interior, la operadora da la respuesta. Para saber los puntos de una licencia, mejor. Sí. Propuesta de resolución por una deuda de 120. Por lo tanto, para satisfacer este tipo de llamadas con solicitud de información diversa, la población habanera dispondrá en breve de un nuevo número. Así el 106 quedará solamente para emergencias. El objetivo es tener libre la emergencia para que podamos acudir con más prontitud a las llamadas que hacen la población en un momento determinado que requieran la presencia nuestra. Yo veía en el periódico Tribuna que... Solo entre enero y agosto de este año, las llamadas que demandaban algún tipo de información sobrepasaron el millón. Otras 223 mil correspondieron a emergencias. Estoy siguiendo una moto que me robaron. Que va por Valle, por 51, llegando a 26. Un momento, mandé esta línea y no cuelgue. Dime la chapa de la moto. Es una moto blanca, California, sin chapa, con factura. Carro 075. Repítete. 2651 075, 2651. Viene transitando el municipio Playa, Z130. Carro 405, me está informando que la tiene detenida en 2651-32. Pero todas respaldadas antes y después de realizadas por la población por muchas horas de preparación y de trabajo. Más allá de un número, son complejos y costosos sistemas organizados en función de la tranquilidad y el orden en la ciudad. Ya usted asegura al ciudadano, ¿eh? Gladys Rubio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Yo reitero que tenemos el compromiso de los compañeros de la policía que habrá un próximo programa donde daremos mucha más información y ya estará el número que todavía no está disponible, que se añada al 106. Pero ahora es el turno de la población, las llamadas telefónicas de nuestra población que la hemos dejado casi para el final del programa. Vamos a escuchar lo que han dicho nuestros televidentes y radioyentes en el transcurso del programa. Isabel Mena Montero, mi preocupación es sobre el tema del vandalismo, la situación de tan deprimente que tienen los parques de la ciudad de Bayamo, que realmente aún con se ha estado hablando de las indisciplinas sociales y de la necesidad de poner en función las acciones derivadas del discurso de Raúl el 7 de julio en la Asamblea Nacional, todavía el pueblo no hace conciencia de la necesidad de lo que tenemos como espacios públicos que son del pueblo y en beneficio del pueblo. Y que realmente las autoridades también tienen que tomar parte en función de conservar, si un ejemplo de eso es el Parque Cielo Redondo de la ciudad de Bayamo, que la situación es deprimente. Buenas tardes para el colectivo de la Mesa Redonda, por acá Vladimir Rocas Lemos, en el municipio de La Palma, en Pinar del Río. Este tema del vandalismo. Y yo tengo denuncias que hacer. En el portal de la Casa de la Cultura de mi pueblo, La Palma, Pinar del Río, y donde laboro como presentador de la radio base municipal, han extraído la cápsula del teléfono público que utilizamos todos los trabajadores y no trabajadores de esta institución cultural y el pueblo en general. Y asimismo rayan las paredes de las estaciones de espera de los ómnibus, de las guaguas, ponen palabras obscenas. Yo pienso que se debe trabajar en la educación y la formación de esas personas que cometen estos hechos vandálicos
y que la policía y todas las instituciones deben actuar al unísono para resolver este problema de una buena vez. Javier Hidalgo Gato, municipio de Guanavieja. Quisiera hablar también del vandalismo institucional, de ese que a veces no se ve mucho, si no se ve, no, sino que está ahí presente todo el tiempo y que hace y posibilita que el vandalismo ya personal sea mucho mejor. Por ejemplo, la guagua sucia, que no se limpia, la calle rota, el salidero, ese por el cual no responde nadie y que no hizo una persona, sino que lo hizo una institución. Eso es parte también del ordenamiento de la sociedad. Muchas gracias. Bueno, yo creo que sí, pero no le llamamos institucional, es que a veces creemos que es una entelequia el Estado. El Estado somos todos nosotros, que hacemos parte de todos esos actos vandálicos. Menos de un minuto para que puedan dar recomendaciones, porque vamos a despedir con un invitado especial. Arlín, la mejor recomendación creo que la dio el pastor. Yo creo que tenemos que, entre todos, seguir alimentando ese soplo de la ética, de la moral, de la dignidad, del respeto, de la solidaridad que ha caracterizado al pueblo cubano, del respeto por los demás, del cariño, del amor que hemos profesado uno con otro los cubanos. Y yo creo que ahí está la mayor reserva con la que contamos para enfrentar este fenómeno. Doctora. Bueno, tres cuestiones que me parece que son muy importantes y que a partir de la confluencia de las tres se puede empezar a trabajar en esto. Uno, la utilización de todos los medios jurídicos que se tengan a la mano y sin los cuales caemos en sencillamente la impunidad. Segundo, potenciar todos los mecanismos de desarrollo económico-social que podamos, porque por la economía también pasa esto. Y tercero, desarrollar en todo lo que se pueda todos los proyectos comunitarios con presencia institucional y de asociación. Muchísimas gracias a los dos. No tuvimos a José Alejandro Rodríguez, que estaba invitado hoy aquí, quedamos esperándote, Pepe, bueno, ya será para el próximo programa. Vamos a tener la vejez la semana que viene. Ahora quiero agradecer especialmente a Agneri y Beth Leiva, que siempre nos ayuda con los valores sobre la mesa. Esta vez el invitado es Omar Ali, un actor que también se ha hecho familiar en nuestros hogares siendo un oficial de caso en Día y Noche. Gracias a todos por su atención y queda invitado a reflexionar junto a nosotros sobre el tema que hemos puesto hoy sobre la mesa. Hasta la semana que viene vamos a hablar de la vejez. Bien, hay un llamado ahora a que todos enfrentemos lo malo, a que nos metamos en los problemas, a que como ciudadanos seamos activos, porque hay una realidad. O sea, cuando nos invitan es que ya hay un reconocimiento de que en nuestra sociedad hay una inactividad absoluta con respecto a enfrentar este tipo de delito, que no es el crimen, sino este delito de vandalismo, que es coger una pluma y pintar una pared, o coger el ascensor nuevo que pusieron y empezar a rayarlo. Es un delito también, pero que es que además es la consecuencia de ese irrespeto, de esos años en que hemos vivido en un entorno desagradable, sucio, descuidado, porque no ha podido ser por los problemas que sean, pero no se ha cuidado nuestro entorno social. Hay que ver quién está dispuesto realmente a ser un indeseable en su entorno social. Porque lo mal hecho no está tan mal hecho para la mayoría de cosas que no están mal hechas. Si no tenemos la fórmula que nos apoya a nosotros para atacar, ¿cómo atacamos? ¿De qué manera enfrentamos lo mal hecho? ¿Llamando al 106? No, el 106 es para otras cosas, no es para eso. ¿Entiendes? Es para los verdaderos delitos de otro tipo. Es para las emergencias policiales. Existen las leyes, pero no se aplican. ¿Desde cuándo existe el artículo no sé cuándo? Lo pusieron arriba del elevador de mi casa, un cartel de este tamaño, hace como 2 años, 3 años, sobre el tema de los orines de los perros, sobre el tema de la música alta, sobre todas esas cosas que son hechos, son ilegalidades, afectan a la sociedad en su totalidad y a los vecinos en particular. Se puso un cartel con el número del artículo, las sanciones, las multas. No pasó nada. Hay que lograr
que las cosas funcionen desde su mismo inicio, de que las cosas se estudien, de que las leyes estén claras y aplicarlas siempre, para que de verdad la gente empiece a respetar. Porque si cuando yo pongo el primer ladrillo de la puerta de mi casa, alguien llega y me dice, pusiste el primer ladrillo, eso tiene que quitarlo. Se acabó el problema, señores, porque el vecino al lado ya ve que cuando yo puse el primer ladrillo me lo quitaron y ya no lo va a poner él tampoco. Personal preparado, calificado, con tecnología de primer mundo, policial, tenemos. Eso no le quepa duda a nadie. Que el delito, aquí hay cómo enfrentarlo y están los medios para enfrentarlo. Pero de eso no sirve de nada si la sociedad no está preparada para enfrentar lo que hemos heredado. Ese mal que está en las venas nuestras y que sí, no es un policía el que tiene que resolverlo. No es un policía, es la sociedad misma la que tiene que debatir esto que se está haciendo, debatir y llegar a conclusiones, ¿verdad? Y no es conclusiones diciendo, ¿no? Es haciendo las cosas.